Como parte de nuestra propuesta cultural, veamos un breve documental relativo al 50 aniversario de las Cachúas de Cabral. Que lo disfruten. Para poder hablar de lo que es el inicio del carnaval del Cabral, tenemos que partir de las Cachúas de Cabral, necesariamente, porque una cosa va conectada con la otra. Las Cachúas de Cabral es una tradición que se pierde en el tiempo. De hecho, las memorias de nuestros mayores no pudieron recordar cuándo inició o no, porque ellos de niños se vestían. Estoy hablando de personas que en la década de 1980 tenían 100 años. Y si sumamos temporalidad, significa que hacia 1880 ya existían estas personas que se vestían. Las Cachúas son tan viejas como la fundación del municipio de Cabral. No se tiene una fecha exacta que nació en tal tiempo, sino que nace ahí con la gente, el día a día, Semana Santa, etcétera, etcétera. Porque como todos sabemos, las Cachúas son quienes inician todo lo que es el carnaval de Cabral. Y dedicadas a ellas, realmente es que se le da el gran empuje a ese desfile o esa semana cultural que siempre nombramos Carnaval Las Cachúas de Cabral. Es una tradición asociada a los cimarrones del Maniel del Bauruco y sus festividades. Y precisamente la Semana Santa, que es cuando se celebra básicamente sábado y domingo y lunes después de Semana Santa, se asocia precisamente a las festividades que podían realizar los esclavos en esos días. Teniendo yo 5 años, mi papá se disfrazaba y me dijo, el papá le dijo que él sabía hacer los moldes para la careta de lodo. Mi abuelo le preparó el primero a mi papá, una careta de papel. Bueno, mi abuelo se llamaba Ramón Suárez, de Ponce de Puerto Rico. Mi papá se llamaba Reginaldo Suárez Báez. Con la llegada de Ramón Suárez Rodríguez, que emigró desde Puerto Rico, quien tenía ciertas características porque él era artesano, además era albañil y era ebanista. Aunando todas estas habilidades, pudo construir una careta característica como la que conocemos hoy y le agregó pues los elementos de las alas y algunos elementos de colorido. En Cabral había muchas tiendas que se habían instalado a raíz de la evolución de la zona cafetalera y teníamos, ¿verdad?, ya la llegada del papel y una serie de implementos de telas y demás que permitieron una evolución hacia, diríamos, mayor colorido de esta festividad. Mi papá siguió esa trayectoria con los disfraz. Aquí se comenzó a los disfraz a ponerse con un rabo. Fue mi papá que lo inventó eso. Como tal, ya más adelante, su hijo, cuyo nombre es Reginaldo Suárez, hace una creatividad interesante y creó lo que se llamó los pirulíes. Bueno, a la edad de 5 años, mi papá me mandó a hacer un disfraz donde una señora que lo hacía, que le decían Apolina Say,
Eso tenía yo 5 años y hoy en día tengo 83. Y dice, vamos a meter un jueguito raro. Vamos a preparar un grupito de niños y hacemos falditas cortas, macho y hembra, y le hacemos un capuchino alto de varilla de coco, le ponemos mucha cinta y le pintamos el cuerpo de pintura. Bueno, nos pusimos, hicimos ese juego con los niños pequeñitos, le pusimos pirulí. Fue una innovación que salían vestidos a bailar por todo el pueblo el domingo de Resurrección, lo que agregó un elemento diferente a esta festividad. El propio Reginaldo Suárez también creó lo que se llamó Los Indios, que era una variante del pirulí, pero vestido a la usanza indígena. Bueno, luego al tiempo otra vez me dice, hijo, vamos a inventar otro juego. Dígole, papá, ¿y qué otra vez? Me dice, sí, vamos a inventar ahora un juego indio. Dígole, bueno. Bueno, a los varones le hacíamos un arco para tirarle, porque entonces inventamos un grupo de españoles con machete. Y mientras el español venía con los machetes para sobre nosotros, nosotros le tiramos con la flecha. Y ganamos muchos premios en los carnavales y todavía tenemos en la sangre eso. Las Cachúas de Cabral, nuestro comité gestor, coordinaba con esos pueblos donde le mandábamos una delegación con el compromiso de que ellos vinieran a compartir con nosotros también en nuestro desfile. Y así empezó a expandirse más el carnaval, no solo a nivel de Cachúa, sino también a nivel de comparsas características de nuestra zona. La particularidad era que todos estos que participaban en los pirulíes y los indios eran sus propios hijos y los hijos de sus hijos, o sea, sus nietos y amigos y familiares cercanos que se integraban a esta festividad. Como las Cachúas de Cabral eran itinerantes, las Cachúas de Cabral el sábado se dedicaban a visitar todos estos pueblos por aquí, incluso hasta San Juan de la Maguana. Sábado Santo, salíamos a las 10 de la mañana. Nadie podía salir menos de esa hora. Cuando sonaba a las 10 de la mañana, la campana, todo el mundo salió huyendo. El pueblo, porque la gente se acercaba a la iglesia, porque salíamos de la iglesia. Todo el mundo tenía que irse a disfrazar a la iglesia. Y cuando daba esa campana, el pueblo se acercaba. Cuando daba esa campana, usted veía que pasaban hormigueros huyendo la gente por todos los sitios. Visitábamos los pueblos cerca y la gente no aplaudía y no ayudaba. Entonces le soltamos a los hijos. Había un señor llamado Alfonso que viajaba normalmente para San Juan y ahí reclutaba a unos cachúas de Cabral y se iba a esos pueblos, normalmente a pedir, porque ese era el objetivo, ir a pedir, y venían entonces con la habichuela, venían con el arroz, venían con las cosas realmente que iban a utilizar en su casa. Bueno, yo empecé en la época de Olifra de ala y de manta. Teníamos ala ahí en el brazo y aquí en la pierna también. A través del tiempo fueron cambiando los disfraces. Cabral no celebraba carnaval, sino que celebraba la festividad de las cachúas. El tema del carnaval fue el resultado de los movimientos culturales de la década del 1970. Precisamente, un grupo de jóvenes, algunos de los cuales eran estudiantes, ya de la universidad, otros que estaban en grupos religiosos, bueno, en fin, que formaban parte de esta explosión cultural de esta década, pues tuvieron la inventiva de agregar un elemento adicional a la festividad para aquellos cabraleños que ya comenzaban a emigrar y cuando llegaran el sábado, pues tuviesen un componente adicional. Este carnaval se hizo por primera vez el 2 de abril del año 1974. Para esos años del año 1974, jóvenes agrupados en diferentes organizaciones culturales y religiosas, estábamos viendo
que las cachuas de Cabral iban menguando, en el sentido de que la población el sábado se quedaba sola. El tres grupos específicamente fuimos los que iniciamos eso. El grupo Juventud Estudiantil Cristiana, G, estaba el grupo JO, Juventud Obrera Católica, y asimismo nace, se integra el grupo del Club Cabral, que eran de los deportistas. Esos fueron los tres primeros grupos que iniciaron. Yo fui un tipo que gané muchos premios, porque después que mi papá murió, yo seguí esa trayectoria. Yo cogí el mando de mi papá, yo ordenaba, yo mandaba, yo hacía las cosas. Todo lo que mi papá hacía, yo lo hacía. Y aunó los esfuerzos de todos los grupos culturales, o de la mayoría de ellos, que hacían vida en los barrios de Cabral, dentro de los cuales podemos destacar a Mabel Félix, Huáscar Ariza, Chene, también está Jorge Dala Félix, está Temístocle Félix, bueno, en fin, una pléyade de jóvenes que le dieron vida a esta primera desfile. Fue un desfile organizado y dirigido por David Enrique Olivero Segura. David Enrique era a la sazón diputado originario de Cabral y le dio también un apoyo de otra naturaleza. Podría decirle que la gente quedó fascinado con lo que fue la celebración del primer carnaval en este pueblo. Precisamente estamos ya en los albores de lo que sería la celebración de su 50 aniversario. Y para esos años, la gente comenzó a ver algo diferente. Después de esta primera presentación que se hace, la cual estuvo caracterizada por tres carrozas, estaba la carroza de la Ciguapa, que representaba este personaje mitológico que camina con los pies al revés. La segunda comparsa era la comparsa que representaba al sector agrícola. Esta comparsa buscaron una carreta, un carretón, de lo que se utilizaban en el ingenio. La carreta la pudo adquirir para esos años, siendo diputado por el municipio, por la provincia de Barahona, pero era oriundo de Cabral, el señor David Enrique Olivero, que tenía cierta influencia en lo que es el ingenio Barahona y pudo conseguir dos carrozas tiradas por caballo. Esa carroza la decoramos, la pintamos con cal, porque esas carrozas se utilizaban en Barahona para hacer algunos acarreos y para botar el bagazo del ingenio. Y la tercera comparsa fue de los estudiantes y de los deportistas. El Club Cabral, precisamente, participó con una camionetita pequeña de color mamey, recuerdo como ahora, una Datsun 1000, que pertenecía a un señor llamado Caballero. Fue una total innovación, acompañados del pirulí de Pinguine, y fue un atractivo a lo que se le venía presentando, porque las cachuas de Cabral caminaban las calles de Cabral, salían del pueblo, hacían el juego en el play de la Peñuela. Después del play de la Peñuela venía la quema del Juda, se le agregó un elemento que era entre civiles y cachúa, un repunte de fuerte. Eso se fue diluyendo en el tiempo, aunque se celebra todavía tímidamente por una serie de fenómenos que se han dado en él. Ya este primer ensayo toma fuerzas y ya en el año 1975 hay un cambio y recibe el apoyo de la alcaldía y mayor apoyo de los sectores que interactuaban alrededor de la vida cultural de Cabral. Una persona que se integra a esta festividad y fue Felipe O'Neill Espineda. Felipe O'Neill Espineda también creó en el 1977 el Batum Bolek de Cabral, y pues es uno de los que impulsa ciertas actividades de colorido
en el desfile de carrozas y comparsas. Se le dio mayor vistosidad. Ya para esos años se estaba discutiendo por premio y la gente se entusiasmó más. Se eligen en las reinas del carnaval, cada comparsa y cada barrio representaba su propia reina, se inventan los bailes, sus propias ropas, en fin, fue una explosión de creatividad que caracterizó el pueblo de Cabral. Por ejemplo, en Barahona, quienes crean el carnaval son los cabraleños. Todos surgen a partir de que Cabral inició, lo que es el carnaval. Las cayúas de Cabral logran salir del territorio de Cabral y hacen su primera presentación en 1983 en el desfile nacional de carnaval. En el cementerio se conjugan dos actividades religiosas o mágico-religiosas. La primera es el homenaje a los cachúas fallecidos. O sea, los cachúas tienen como compromiso trasladarse todos los días finales al cementerio, a sonarles el fuete a los cachúas que han sido fallecidos, y se hace en honor a ellos para que no se olvide su legado y para que no se olvide que ellos estuvieron sobre la tierra y que fueron cachúa. Y al momento de celebrarse este ritual, entonces luego se procede a la quema del Judas. Judas, Judas es, te matamos por caliente. ¿Por qué queman el Judas? Mira, el Judas es una festividad religiosa. Y hay que recordar que el Judas era una actividad que realizaban los ayuntamientos. Pero en el año 1956, el Judas pasó a quemarse en la madrugada y las cachúas participaban de la quema del Judas, pero fue abandonado por el ayuntamiento y asumido por las cachúas. Pero las cachúas le dan una connotación diferente. Tras la muerte de Trujillo, lo asumen como el calié, como el mentiroso, como la persona que, aparte de que simboliza el que vendió a Jesús, también simboliza el que iba y delataba, lo simbolizan como un delator y es castigado como un delator. Por eso el estribillo es Judas, 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 lo mataron por calié. Entonces, el ritual de la quema es un ritual mágico cristiano.